Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Estamos en cadena de radio y televisión. A esta hora, como podemos apreciar a través de las pantallas, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, se encuentra realizando una visita a las instalaciones del Hotel Humboldt, ubicado a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, en el Parque Guaraira Repano. El objetivo es hacer una inspección a los trabajos de remodelación y recuperación de esta importante obra arquitectónica que forma parte de la cultura de la ciudad de Caracas y también del estado Vargas. De igual manera, otro de los propósitos, la firma de un acuerdo con la importante cadena internacional de hoteles Marriott para el desarrollo turístico de esta importante infraestructura. Como podemos apreciar en estos momentos, el jefe de Estado se encuentra conversando con algunas de las personas presentes en esta instalación y acompañado por la primera combatiente, Cilia Flores. Debemos destacar datos importantes sobre esta joya arquitectónica en la que nos encontramos el día de hoy. El Hotel Humboldt, ubicado en la cima del Cerro El Ávila, hoy llamado Guaraira Repano, en Caracas, es un ícono en la arquitectura venezolana por su diseño de vanguardia y su construcción se realizó entre los meses de mayo y noviembre de 1956. El hotel formó parte del plan para unir a Caracas con el litoral a través de un complejo turístico y recreativo que involucraba al teleférico como medio de transporte. Sin duda alguna, como ya lo hemos dicho, una importante joya arquitectónica para la ciudad. Continúa el jefe de Estado en estos momentos iniciando este recorrido en las hermosas instalaciones del Hotel Humboldt. Ha sido recibido por un grupo musical que en estos momentos interpreta algunas piezas de música venezolana, música que forma parte del acervo cultural de nuestro país. Como veníamos comentando, el Hotel Humboldt posee unas características importantes, un edificio que está a una altura de 2.140 metros sobre el nivel del mar. Su arquitectura está compuesta por una torre circular que permite una vista de 360 grados, en donde usted puede observar el mar Caribe, el estado Vargas y, por supuesto, la ciudad de Caracas. Tiene una altura de 60 metros, tiene 19 pisos, donde se distribuyen 70 habitaciones tipo suite que ofrecen una excelente vista de la ciudad. El edificio, debemos destacar que en la década de los 50 estaba dotado de un comedor, un mirador y unas estructuras adosadas donde se encontraban las áreas sociales del hotel, donde podemos destacar salones, estar, dependencias administrativas, servicios y piscina cubierta. A esta hora, el jefe de Estado, como hemos podido apreciar, continúa haciendo este toda recorrido. Nuestra patria. Estamos en un día maravilloso, porque hoy estamos entregando las obras de restauración original del Hotel Humboldt acá en la montaña del Guaraira Repano. Verdaderamente maravilloso. Vamos a observar y a mostrar a todo nuestro pueblo la maravilla de estas obras que se han completado con el mejor equipo de arquitectura e ingeniería bajo los planes originales del maestro arquitecto Tomás Sanabria, quien en los años 50 diseñó y dirigió la construcción de esta obra arquitectónica de Venezuela, el Hotel Humboldt. Aquí está conmigo el arquitecto Gregory, que ha sido quien ha conducido esta maravilla de restauración dentro del motor turismo. Una maravilla, una belleza, Gregory. Pudiéramos enseñarle en cadena nacional de radio y televisión a todo nuestro pueblo esta maravilla que hoy reinauguramos, restaurada originalmente. Por favor.
Gracias. Bueno, aquí nos encontramos en el comedor principal del hotel, a nivel de la planta baja, y a la izquierda el bar con el bimural del artista catalán Abel Blamillana, que fue restaurado recientemente. Que es un bimural que representa la vegetación de la vertiente norte del Ávila hacia el mar, que es una, tiene una imagen más área, y la vertiente sur hacia Caracas, que es de mayor densidad. Entonces, este es el área social de la planta baja. Luego, en la planta superior, se encuentra el área... Este es un mural restaurado de manera detallada, original, sí, ¿verdad, Gregory? Se hizo todo un proceso de... Pudiéramos mostrarlo en las cámaras a toda nuestra audiencia a nivel nacional. Verdaderamente, detalles, todos los detalles de la losa que exacto, se utilizó. Sí, lamentablemente en el tiempo, luego de la inauguración, fue modificado no solo el edificio, sino también el bimural, repintado, le aplicaron unas capas de barniz que se oxidó en el tiempo y quedó como una mancha marrón que no se apreciaba la policromía original. Y se hizo todo un trabajo de muchísimo detalle con el restaurador Fernando de Tobar Panting, que con su equipo hizo todo el decapado y la reintegración de los faltantes de la pintura y también de los mosaicos que podemos ver en todos los follajes del mural. Correcto, es una restauración artística. Aquí con nosotros nos acompaña el vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami, la compañera ministra de Turismo Marlene Contreras y todo el equipo de trabajo. Gregory, por favor, aquí estamos precisamente ascendiendo a la segunda planta del lobby. Aquí está, desde aquí podemos observar la magnífica restauración de las lámparas y de todo el acabado de este salón principal, de este salón comedor. Desde este salón comedor, por los espacios de luz tan maravillosos, uno puede observar completamente la ciudad de Caracas, aquí desde el pico Humboldt. En el caso del comedor, sufrió una cantidad de modificaciones a partir del año 66, cuando lo tuvo la cadena hotelera Sheraton, y lo dividieron en salones temáticos, que fueron salón inglés, francés, alemán y la cafetería, y respetando el concepto original de la obra de Sanabria. Todo eso se liberó en el proceso del trabajo de cuando se iniciaron las obras, y se hizo la restitución de las lámparas con artesanos locales. Un orfebre y una persona que se encargó del repujado al aluminio para devolver la imagen original. Correcto, quiere decir mano de obra nacional, con todo lo que eso implica en calidad, en esfuerzo. Aquí vamos entrando al lobby central ya, que nos conduce a las habitaciones. También es una restauración, yo he estado muy de cerca de este proceso de recuperación, de reinauguración. Y puedo dar fe de todos los pasos que se da, que se dieron, de todo el esfuerzo a detalle que se hizo como quien restaura una obra de arte desde su obra original, desde su artista original. Esto ha quedado magnífico, bello, verdaderamente. ¿Qué me puedes contar de la obra, Gregory? En esta zona que es el hall de ascensores de la torre, nos encontramos con la tienda de souvenir que vemos aquí a la izquierda, que es el espacio circular, luego lo que fue la tienda, perdón, el comedor de niños, que hoy día servirá como comedor de desayunos, y un detalle importante de esta área es que cuando ocurrió lo del terremoto del 67, todas las vigas de carga y las columnas sufrieron daños importantes y se hizo un trabajo de reforzamiento estructural con fibra de carbono. Correcto, restauración profunda. Precisamente, estamos para toda Venezuela, desde el Hotel Humboldt, Guarayra Repano. Es una joya arquitectónica turística que va a servir como punto de apoyo al turismo de esta tremenda región. La región de Caracas, la región capital, la región de La Guaira. Y va a conectar precisamente el resto de la obra aquí alrededor del Guarayra Repano para conectar Caracas, el pico Humboldt, el Guarayra Repano con La Guaira. Ya vamos a hablar de eso. Vamos a continuar precisamente y nos dirigimos al piso 1 para seguir viendo la restauración de esta belleza arquitectónica. Lo hemos logrado, Venezuela, sí se puede. Vamos adelante, pues. Hemos escuchado las palabras del presidente de la República en este recorrido que realiza por las instalaciones del Hotel Humboldt, como ya ustedes han escuchado, ubicado en el Parque Nacional Guarayra Repano, más de 2.000 metros sobre el nivel del mar.
una importante estructura que ya hemos escuchado va a tener un propósito de desarrollar el turismo tanto en el Distrito Capital como en el Estado Vargas. Datos importantes, el Hotel Humboldt fue estrenado por el Poder Ejecutivo el 11 de diciembre de 1956 e inaugurado el 29 de Hotel diciembre. Humboldt. Esto es precisamente, esta es una torre que tiene 70 habitaciones, 10 pisos. 19 pisos, perdón. Correcto, esta es la primera planta, que fue restaurado de manera original como en el año 1956. Bueno, Gregory, dirige, por favor, que nos está viendo Venezuela entera. Vamos a ingresar a la primera habitación, que dejamos como habitación museable, para que pueda funcionar para recorridos tanto de los huéspedes del hotel y turistas. Continuamos apreciando este recorrido que realiza el presidente de la República en el piso 1, en una de las habitaciones de este importante hotel. Unas habitaciones bastante. Aquí estamos cómodas, transportándonos bastante en el tiempo, ¿no? 62 años, época de Marcos Pérez. Se construyó esta maravilla. Y bueno, este hotel, como ustedes pueden ver, desde esta misma habitación, del piso 1 apenas. Ustedes pueden observar la belleza de Galipán. ¿No? Hoy ya se está despejando, amaneció nublado. La primera parte de la mañana la hemos tenido nublada en el pico Humboldt del Guarayra Repano. Y desde aquí, Gregory, podemos observar la belleza del Guarayra Repano. El pueblo de Galipán. Y más abajo, el pueblo de Galipán, La Guaira. Ya está el puerto de La Guaira. Bueno, es una vista única. Verdaderamente. Y le digo a los turistas nacionales, a los turistas internacionales, desde aquí, por una inversión muy importante que hemos hecho, le estamos entregando al turismo nacional una joya arquitectónica, ministra Marlene Contreras. Le estoy entregando una joya para que en alianza con una empresa internacional nosotros convirtamos esto en un centro de referencia nacional e internacional. Ministra, por favor. Sí, presidente. Buenos días, buenas tardes ya. Realmente un saludo a todo el pueblo de Venezuela. Y hoy es un día de celebración. Y usted está cumpliendo un sueño del presidente Chávez. Es así. Lo felicito. Es así. Me siento muy orgullosa porque este hotel es una referencia de Caracas y de Venezuela. Es un ícono. Es un hotel que es un patrimonio arquitectónico de Venezuela. Y usted hoy está cumpliendo. Así es, él me entregó esta tarea. Yo le decía a Jorge Rodríguez y a Cilia, Cilia Flores, compañera, primera combatiente, cuando estábamos subiendo en el teleférico, ¿no? Desde allá, desde abajo, desde Mari Pérez, le decía que cuando cumplo una tarea, una misión que me dio el comandante Chávez, me siento feliz, me siento como liberado. Porque le entrego a su legado lo que eran sus sueños. Estos eran los sueños. Él me dijo, en el año 2012, me dijo, Nicolás, encárgate de recuperar en el Guarayra Repano todo el sistema del Humboldt, el Hotel Humboldt y todo lo que implica ese sistema. Y bueno, costó trabajo, detalles, una obra artística que se fue esculpiendo nuevamente, se fue reconstruyendo desde su originalidad, desde su raíz. Costó trabajo. Pero lo hicimos. Siempre se puede lograr todo. Y nosotros con esfuerzo, con honestidad, con amor, con entrega, con autoexigencia, siempre vamos avanzando sobre las metas, sobre los logros. Si se puede, Venezuela. Y toda esta gran región, Marlene, toda esta gran región, Tarek, tiene que ser una gran región productiva. Allá abajo, ahí en el Galipán, bueno, producir alimentos, flores, belleza, servicios. Y aquí en el Humboldt, bueno, producir turismo, ¿no? Mostrar la belleza. Miren, desde aquí usted puede ver La Guaira, el mar Caribe, y si se voltea a mi izquierda, puede ver la magnificencia de la Gran Caracas, de Caracas la Bella. Vamos a continuar, Gregory, por favor. ¿Qué más le podemos mostrar a nuestro pueblo? Miren, aquí está, vamos a llamar a Pérez Jiménez, pues. Vamos a ver si nos contesta Pérez Jiménez. Mire este teléfono, a los niños y niñas. Un teléfono de magneto de la época. Teléfono de magneto, mira. Original de este espacio. Para poder hablar uno tenía que darle aquí
imaginas? Rum, 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 rum. Y te contestaba. Aló, Pérez Jiménez. Listo, restaurada tu obra. Bueno, nos vemos. Listo, pues. Aquí está. Aquí encontramos en el área del vestir. Vamos a seguir a la otra habitación, Cilia. Mira esta belleza, Cilia. Bueno, hoy nos quedamos aquí, Cilia. El área de vestir, que incluía los patines, ¿no? Para la pista de hielo, que también está restaurada, que están los patines originales de los años 50. Todo, todo, todo con el cuidado de la restauración bella. Todo hay que hacerlo bello, todo hay que hacerlo bien, siempre. Eso se lo digo a toda Venezuela. Todo hay que hacerlo bello, todo hay que hacerlo bien, con amor. Todo lo que hacerse bien, todo lo que se hace con amor, bueno, nos redunda en beneficios individuales, colectivos, espirituales, humanos. Gregory, por favor, vamos a continuar. Gregory es el jefe de arquitectos que estuvo al frente. Gregory trabajó con el arquitecto Tomás Sanabria como asistente y conoció de sus ideas, de su pensamiento, de su espíritu. Vamos a contar un poco, Gregory, ¿qué estamos aquí? Nos encontramos en la... Correcto. Sí. Ya está en la habitación año 2018. Exacto. Mantiene el espíritu... Que quede la grabación del año 2018. Exacto. Mantiene el espíritu de la época, piezas de diseño inmobiliario de esos años, con algunas adaptaciones de tipo tecnológico, especialmente en el sanitario, que se hizo un trabajo de actualización. Correcto. Con un sistema de jet de hidromasaje. Es lo que le estaba contando Gregory. Si en la habitación original que acabamos de estar, la 101, podemos ver La Guaira desde esta habitación, aunque hoy está nublado, podemos ver la belleza de la gran Caracas. Caracas la bella, Caracas la grande, Caracas la cuna del libertador. Bueno, es una belleza, realmente se respira el aire de lo nuevo, de lo bueno, se respira el aire del futuro. ¿El futuro qué es? El turismo. El turismo es uno de los grandes motores del futuro de Venezuela. Escríbanlo. Anótenlo, sobre todo los jóvenes, todos anótenlo, los jóvenes, los niños y las niñas. Ustedes verán el turismo como la gran industria que como motor central va a levantar a Venezuela en los años que están por venir. Para eso estamos invirtiendo, para eso estamos creando. Seguimos adelante, por favor, Gregory. Correcto. Nos gusta mostrar los detalles de la restauración, la belleza. El concepto, la amplitud. Esto se va a llenar de turistas. Y bueno, deben saber ustedes, ¿no? Compañera ministra, arquitectos, que estos hoteles que estamos abriendo y todos los hoteles del país están autorizados, como es natural, a cobrar en divisas convertibles. Pero este hotel va a ser un hotel modelo, piloto, para que se cobre todos los servicios en petro. Vamos a cobrar en petro los servicios de este hotel para que produzca riqueza en divisas convertibles para nuestro país. Eso va a ser parte de los acuerdos que vamos a firmar con la empresa mundial, la empresa internacional que se va a encargar de la gestión y administración de este poderoso, hermoso y artístico hotel Humboldt. Orgullo de Venezuela entera. Ya invito a los caraqueños, los guaireños, a toda Venezuela a venir a visitarlo. A partir de hoy se abre para que ustedes vengan a ver la belleza. Venezuela, sí se puede Venezuela. Continuamos, Gregory, por favor. Correcto. En Petro renta las dos habitaciones. Parte de la familia se queda en esta habitación, la otra parte de la familia en la otra. Se interconectan, como dice el vicepresidente ejecutivo. Bueno, muy bello, huele a nuevo, huele a bueno, huele a bonito, huele a bello. Continuamos entonces. Tarek, Marlene, Gregory, Jorge, Cilia, adelante. Ahora nos dirigimos a el set principal. Estamos en cadena nacional de radio y televisión porque ameritaba que nuestro país entero viera lo que ha sido la restauración artística más importante
que se haya hecho de un edificio histórico que reúne una arquitectura única para Venezuela. Vamos a darle el pase a la periodista mientras nos dirigimos al set para importantes anuncios desde el Hotel Humboldt, restaurado, recuperado, reinaugurado. Adelante. Gracias, presidente. Continuamos en este recorrido que usted ha estado realizando por las habitaciones de este importante hotel, dando a conocer datos de interés en relación a las estadísticas y lo que esto va a proporcionar al área del turismo en la República Bolivariana de Venezuela a través de un convenio que se va a firmar con la cadena internacional de hoteles en Marriott, en su representación en la República Bolivariana de Venezuela. El propósito, ya lo hemos dicho, desarrollar todo el potencial de esta zona del país, por supuesto en el área de turismo. Como ya decíamos hace un rato, recapitulamos, el hotel tiene una altura de 60 metros, tiene 19 pisos aproximadamente y un total de 70 habitaciones tipo suite, que ofrecen una excelente vista, algo que hemos estado describiendo desde el inicio de este recorrido que hace el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. También destacar parte de su arquitectura, la fachada es de cristal y aluminio y se utilizó para ayudar al calentamiento de la edificación. Debemos recordar que en este lugar en el que nos encontramos, a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, la temperatura es bastante fría. Guarayra Repano, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. República Nicolás Maduro Moros, el vicepresidente ejecutivo Tarek de la ISAMI, y en compañía de la ministra del Poder Popular para el Turismo, Marlene Contreras, ya se encuentran en este espacio, en esta sala de conferencia, en donde en breves momentos se iniciará formalmente este acto para la firma de un convenio con la cadena hotelera Marriott. Señoras y señores, sean todas y todos bienvenidos a este acto de la culminación de la obra del Hotel Humboldt. Daremos inicio con la firma del contrato de alianza comercial entre el Ministerio del Poder Popular para el Turismo y la empresa licenciataria de la cadena hotelera Marriott en Venezuela. Firman Alexandro Marín, representante de la empresa operadora DHO22, licenciataria de la cadena hotelera Marriott en Venezuela. Marlenis Contrera, ministra del Poder Popular para el Turismo. El Hotel Humboldt, ubicado a 2.140 metros sobre el nivel del mar, proyectado en el año 1955 y construido e inaugurado el 29 de diciembre de 1956. Es una estructura cilíndrica de 60 metros de altura, 70 habitaciones, 14 pisos, bar mirador con vista de 360 grados hacia el litoral central y hacia el Valle de Caracas. Dispone de áreas sociales y de servicio, discoteca con pista de baile giratoria, piscina con calefacción, tiendas, peluquería y barbería. A continuación, palabras de la ministra del Poder Popular para el Turismo, Marlenis Contreras. Buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Buenas tardes de nuevo, señor presidente, vicepresidente, a los inversionistas que nos están acompañando en el motor turismo, al equipo de gobierno, a nuestros compañeros ministros, a los trabajadores de Mintur, al equipo de Fundación Propatria, que fue el encargado de la ejecución y administración de esta obra, a los constructores, las empresas que trabajaron en esta obra tan emblemática y de tanto detalle y que garantizan
el perfecto funcionamiento de esta obra. También quiero saludar a los medios de comunicación y, bueno, hacerle un reconocimiento especial a Gregory Bertullo. Gregory es el arquitecto restaurador quien ha asumido con mucho compromiso y mucha pasión la restauración, la recuperación del mobiliario, la recuperación de cada una de las áreas con los detalles de 1956, que fue la fecha en que se inauguró esta magnífica obra y que, bueno, hoy es un sueño hecho realidad. Un sueño hecho realidad en revolución. Un sueño hecho realidad porque tenemos un presidente que está convencido que el motor turismo es un motor de desarrollo de la economía venezolana. Así como en muchos países se desarrollan a través del turismo, nosotros estamos convencidos de que el turismo va a traer todas esas divisas y todos esos recursos que nosotros necesitamos para dinamizar la economía. Este es uno de los ejes del motor turismo, que es precisamente desarrollar y consolidar la infraestructura turística de calidad. Y esta es una muestra de una infraestructura que es patrimonio arquitectónico de la nación, que es referencia de Caracas y de Venezuela, porque desde niños recordamos ver arriba en la montaña, ver el Hotel Humboldt. Y muchos años, y era un sueño, repito, del presidente Chávez, que este día llegara. Y llegó en sus manos, presidente. Llegó con su voluntad, con su compromiso, con su pasión y, bueno, puedo decir también con su látigo, porque usted estuvo pendiente de que se lograra esta obra con la calidad que se está culminando el día de hoy. Yo me siento muy orgullosa de ser parte de esta historia, de acompañarlo a usted en los 15 motores de desarrollo, el motor turismo, un motor número 9, pero que hemos hecho todo un esfuerzo por ser el motor número 1 que traiga ese desarrollo económico a nuestro país. Usted está cumpliendo hoy un sueño de Chávez. Usted está cumpliendo hoy un sueño del pueblo venezolano. Como buen hijo de Chávez, está llevando este ícono del turismo en el morral de Chávez. Yo lo felicito, me siento muy orgullosa del día de hoy. Todos los venezolanos tenemos que sentirnos orgullosos de todo el patrimonio arquitectónico, cultural, natural, todo el desarrollo que nosotros tenemos de nuestras tradiciones, de toda esa belleza que tenemos en Venezuela y sobre todo de nuestra gente. Y este es un logro hecho con empresas venezolanas, con todo el apoyo que usted le ha dado, porque bien lo dijo el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, los presidentes tienen que involucrarse y tienen que apoyar el turismo para que pueda posicionarse y desarrollarse como lo que es un gran motor de desarrollo. Así que a través de la Agenda Económica Bolivariana hemos hecho un gran esfuerzo en desarrollar y consolidar la infraestructura turística de calidad que permita atraer divisas, inversión, genera empleo y sobre todo calidad de servicio. Tenemos hoy una obra que es un ícono para los venezolanos y para el mundo. Tenemos hoy una obra de la cual nos sentimos orgullosos en revolución y tenemos hoy una obra que vamos a posicionar a nivel internacional para seguir demostrando que en Venezuela el turismo es la opción, el turismo es el desarrollo, el turismo es inclusión y el turismo es felicidad y paz. Hoy me siento muy orgullosa, presidente. También quisiera destacar que hay que hacerle un reconocimiento a los inversionistas y a todos los empresarios que creen en el sector turismo. Hoy, además de la culminación de la obra, estamos llevando a cabo la firma con una empresa venezolana. Ellos son licenciatarios de la cadena Marriott, pero son venezolanos que creen... licenciatarios, son los representantes de la cadena Marriott en Venezuela y ellos creen en el país
están trabajando con el equipo de gobierno y están apostando al desarrollo del turismo, que es el desarrollo de todo nuestro país. Así que nuestro reconocimiento a ustedes para que sigan invirtiendo en el país, para que sigan confiando y que podamos seguir trabajando juntos, porque definitivamente juntos todo es posible. A continuación, palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, yo creo que aquí lo que he hablado es la obra, es el logro. Y es la palabra que debemos escuchar. El esfuerzo de la juventud, este joven arquitecto, Gregory, que conozco de varias obras ya, lo felicito. A todo su equipo, a las empresas, 13 empresas que participaron en todas las fases de recuperación, en todas las fases de restauración profunda. No es lo mismo recuperar una obra sobre la base de poner yeso, cemento y lanzar y crear espacios por crear, que restaurarla en su diseño original, en su visión original. Es lo que hemos hecho. Ha sido un esfuerzo titánico. Y nosotros debemos ahora conservarlo. Una de las cosas fundamentales que debe aprender Venezuela, debemos aprender los venezolanos, es el mantenimiento, la conservación. Una nueva cultura del mantenimiento, de la conservación. Atender las cosas para que las cosas siempre estén bien, siempre estén bonitas. Las cosas deben funcionar siempre, todo, todo. Desde el hogar, cuidar cada artefacto, cada cosa, cada estructura del hogar. En la vida social, en la comunidad, en el trabajo, en el estudio y en la actividad económica, debemos construir una nueva cultura del mantenimiento y la conservación. ¿Por qué? Porque entre uno de los daños de la cultura rentista petrolera fue, está barato, dame dos. Y las cosas no se valoraban. Si no sirve, lo voto y me compro otro. Pegó la cosa, ¿verdad? Si no sirve, lo voto y me compro otro. Y se abandonó la cultura de nuestras abuelas y abuelos, donde eran capaces de conservar bien, bonito y funcional todo en la vida. Aprender a valorar lo que tenemos. Sirva la reflexión, aprender a valorar lo que tenemos. Porque precisamente en la época del derroche se abandonaron estructuras como estas y se destruyeron o autodestruyeron. Y nosotros la hemos restaurado de manera original para que sea un pivot fundamental del turismo de la Gran Caracas, de esta región original, que sea como un museo. Todavía hay detalles que hay que completar. Ya está funcional para empezar a prestar servicio. Hemos firmado un acuerdo de alianza con la empresa Marriott de Venezuela para que sea esta empresa, con su experiencia hotelera, quien gestione, dirija, administre y lleve adelante este hotel que ha sido recuperado por la revolución como una gran inversión del Estado. He anunciado, y así debe ser, ministro, vicepresidente de Economía Castro Soteldo, compañera Marlene Contreras, así debe ser desde hoy mismo, desde que empiece a funcionar. Vamos a estar unos 30 días ya adaptando para su funcionamiento. Pero en estos 30 días estará abierto sus espacios fundamentales para que sea conocido por nuestro pueblo, sea disfrutado por nuestro pueblo. Pero este va a ser un hotel modelo para la aplicación del Petro. Aquí va a quedar una casa de cambio, un exchange del Petro, para que usted pueda venir a comprar Petros, alojarse, pagar en Petros, pueda venir de Italia, de Alemania, pueda venir de Argentina, de donde quiera venir, ¿verdad? Vengan, de España, nuestros amigos españoles, ¿no? Vengan para que conozcan la belleza de esta Venezuela hermosa, de esta Venezuela grande.
y puedan nosotros, a través del Petro, mire tantas cosas que tenemos que hacer a través del Petro, en el turismo, Marlene, todo. Instaura el Petro como la criptomoneda de uso prioritario para el funcionamiento de todo el sistema hotelero nacional, todo. Prácticamente en cada hotel debe quedar una casa de cambio, una exchange, para nosotros ir haciendo lo que llaman el ecosistema del Petro, ir construyendo en el país el ecosistema del Petro. Es muy importante, muy importante. Es ganar, ganar, es ganar, ganar. Va a ser y es una moneda sólida porque está respaldada en nuestra riqueza petrolera y además sirve como divisa convertible para todos los usos. Desde importar lo que necesitamos importar para el funcionamiento del país hasta el funcionamiento del turismo. Porque el turismo tiene dos caras importantes. La primera cara, el disfrute, la recreación, el derecho al bienestar mental, espiritual del pueblo de Venezuela. Primer lugar, el turismo como política social masiva, el derecho a hacer turismo de todos los venezolanos. Eso lo hemos garantizado. Es impresionante las cifras de movilización turística nacional que tenemos en fechas como Carnaval, Semana Santa, en la temporada de vacacional de julio, agosto, septiembre, o cuando viene un puente. Ahorita tuvimos por el primero de mayo que cayó martes, mucha gente le agarró el puente, dicen, no, yo voy a agarrar el puente completo. Y el movimiento es tremendo. Hacia Falcón, hacia Anzoátegui, hacia las playas de Mochima, hacia Morrocoy en Carabobo, Falcón, Mérida, Nueva Esparta, Caracas, Vargas. Bueno, es impresionante. Es la primera cara del turismo. Una gran actividad económica para el bienestar, la felicidad, el descanso necesario del pueblo de Venezuela. Es un derecho el turismo, el derecho del pueblo. Y la segunda cara es una gran actividad económica para captar dinero, divisas convertibles para el desarrollo de la economía nacional. El turismo, más temprano que tarde, tiene que ser el segundo gran recaudador de riqueza internacional. Es una meta, es una meta. Todo el sistema turístico nacional hay que adaptar, hay que invertir. Aquí tenemos a varios operadores. Venezuela lo tiene todo, hay que mejorar en muchas cosas en la seguridad, hay que mejorar en muchas cosas en el servicio, hay que mejorar en muchas cosas en el paquete de ofertas. Venezuela tiene el mejor paquete de ofertas del mundo entero. Si usted quiere ir a la selva, ahí tenemos la gran sabana, la maravilla del mundo, una de las siete maravillas del mundo, la gran sabana. Ahí está el Salto Ángel, llamado así, aunque no es su nombre original, pero es conocido así en el mundo. El Churumeru. ¿Dónde existe un Churumeru? En Venezuela. Si usted quiere ir a selva, ahí tenemos el Amazonas, bellezas. Si quiere playas, elija la que quiera. Morrocoy, Mochima, La Tortuga, Los Roques, Cata, Catica. A donde quiera ir. Las mejores playas del mundo. Si usted quiere montaña, los Andes, Trujillo, Mérida, Táchira. El teleférico más grande del mundo, más largo, más hermoso. El teleférico de Mérida que lo inauguramos también hace un año y medio desde aquí. Cuando estábamos inspeccionando las obras de recuperación de este Hotel Humboldt. Así que el turismo es el noveno motor de la agenda económica bolivariana. Bendito día. El día que fundamos y creamos la Agenda Económica Bolivariana. 15 motores, vicepresidente Tarek, vicepresidente Castro. 15 motores. El turismo es el motor número 9. Dicen que es el número de Dios, que es el número perfecto. Todo lo que usted multiplique por 9 le da 9. Si es el número perfecto, el turismo es la actividad perfecta, que genera empleo, que genera riqueza, que genere bienestar, que genere belleza. El turismo, sí,
Yo soy una persona, les digo, lo aprendí de tantas luchas. Soy obsesivo, perseverante. Nunca me rindo, nunca me rindo. Y si veo obstáculos, dificultades o la guerra económica que me han hecho y le hacen al pueblo, ahí digo, bueno, ahí me planto más todavía. Me planto, pero me planto con todo. Así debemos ser todos los venezolanos. Perseverantes, obsesivos en un sueño, en un objetivo. Hacer de Venezuela en lo económico una Venezuela potencia. Desarrollar todos los motores, desatarlos. Todos los motores del desarrollo económico. Con fe, con pasión, con trabajo, con esfuerzo, con eficiencia. ¿Sí? 15 motores que vayan configurando la Venezuela nueva, la Venezuela del futuro. La Venezuela de todos. Es un sueño. Pero nosotros hemos visto el milagro de hacer nuestros sueños realidad. Hemos visto el milagro de hacer los sueños colectivos de nuestra patria realidad. Hoy estamos viendo un sueño hecho realidad. Y lo decía, sí, el comandante Chávez me entregó esta obra y me dijo, cuando era canciller, Nicolás, ponle empeño, recupera ese hotel como un sistema de turismo para Guarayra Repano, para Caracas, para La Guaira, para Galipán. Aquí está, pues, misión cumplida, comandante Hugo Chávez. Entrego este hotel en alianza con Barriot para que este hotel sirva como parte del gran motor turístico de Venezuela. Bendito día hoy, viernes 4 de mayo. Bendito día. Gracias, Dios mío, por darme vida, por darme fuerza. Hay que darle gracias a Dios siempre y pedir sus bendiciones siempre. Quien hace bien, le va bien. Y con una ayudita del chibúo, todo es posible. Todo lo logramos. Todo es posible. Yo tengo un video bien bonito. Dado que hasta ahora nos están viendo los niños y las niñas, un saludo a las niñas y niños de Venezuela, yo quiero mostrarles a ustedes, aquí en lo alto, a 2.140 metros de altura, sobre el nivel del mar, y a los que nos ven por Telesur, a los que nos ven por Facebook Live, por Instagram, por Periscope, a todos quiero mostrarle un video para que ustedes vean la historia de este hotel que hoy se convierte en ícono turístico, artístico de la Venezuela nueva, del motor número 9 del turismo nacional. Adelante, video. El Hotel Humboldt, ubicado a más de 2.100 metros de altura sobre el nivel del mar, entre los límites del Parque Nacional Guarayra Repano, supuso un reto de construcción a mediados del siglo XX. En Venezuela, uno de los momentos más significativos para la arquitectura fue entre 1936 y 1958. En el año 1956 se inauguró esta imponente obra, abriendo sus puertas al público en abril de 1957. El proyecto completo contemplaba, además del hotel, la construcción de un teleférico con la idea de unir a Caracas con el litoral central por medio de un complejo turístico y recreativo. El presidente Nicolás Maduro Moros ha impulsado el motor turismo, este motor que constituye la vanguardia de la era postrentista y postpetrolera. El turismo debe ser para nosotros punta de lanza de la nueva Venezuela potencia. Va a ser el primer hotel 7 estrellas de Venezuela. Eso es una belleza, reconstruido con la arquitectura, la ingeniería y la artesanía original. Va a ser una de las obras más maravillosas que va a conocer Venezuela entero. ¿A dónde? Aquí, en el Guarayra Repano, construyendo el futuro. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela, digo, siempre! Le ha aprobado a la ministra Marlene, para que se completen todo el circuito alrededor del Hotel Humboldt. Tenemos que entender al Hotel Humboldt como un gran centro del cual debe emanar servicios, debe emanar iniciativas, debemos recuperar integralmente
todo. Debemos continuar las obras y la inversión. Inversionistas del barrio, traigan sus dólares, compren Petro e inviertan en Petro. Inversión segura en Venezuela. Para recuperar todo el teleférico de aquí hasta La Guaira. Y uno pueda venir tranquilamente, alojarse, disfrutar en la montaña del Guarayra Repano, sus caminerías, sus lugares de esparcimiento, caminar hasta el Pico Naiguatá, hasta la Silla de Caracas, caminar por Boca de Tigre, ir y comer todos los días conejo en salsa aquí en Galipán, comerse su, ¿cómo se llama? Su, lo que le gusta a Silvia, sus manzanas acarameladas, famosas, de toda la vida, de aquí del Guarayra Repano. Pero de pronto amanece un día con ganas de ir a la playa, agarra su teleférico que debemos concluir pronto y llega a La Guaira, se echa su chapuzón de playa en Playa Los Ángeles o en Macuto o en Playa Pantaleta o si quiere un poco más allá en La Sabana, Los Caracas. Sube por su teleférico y después viene a disfrutar una cena en el piso 19, allí donde se ve toda la Gran Caracas con una sola vista. Esto es una belleza. Me siento feliz. Inversionistas de la patria, nacionales, inversionistas internacionales. Venezuela es el mundo de las posibilidades y del futuro. Esta Venezuela, potencia que se va a levantar de las dificultades, es la Venezuela más grande que jamás hayamos soñado y jamás haya existido. Dejo oficialmente reinaugurado y restaurado de manera original el Hotel Humboldt para el motor turismo. Y le digo a Dios, el Creador, que nos siga llenando de bendiciones y de fuerza para seguir construyendo la patria de todos y de todas. ¡Que viva Venezuela! Gracias. Buenas tardes, Venezuela. Escuchamos palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, durante lo que ha sido el acto de reinauguración del Hotel Humboldt. De igual manera, un proceso de restauración de toda su infraestructura y, por supuesto, las cosas que se encuentran dentro de esta estructura que datan del año 56. Debemos destacar que el presidente de la República invitó a todos los empresarios presentes a seguir invirtiendo en la República Bolivariana de Venezuela y también fundamentalmente en el noveno motor de la agenda económica bolivariana, como lo es el motor turismo. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria.